Es usar la sustitución tritonal. Eso sería que en vez de un la séptima, lo que nosotros pensamos es en un mi bemol séptima que resuelve al re. En este caso, la escala que usamos es una escala de mi bemol séptima que tiene sostenido 11. Entonces sería... Hay una frase de Jim Hall que me gusta mucho que sobre este mi bemol séptima, que es la sustitución tritonal del la, hace y resuelve sobre la tercera mayor del re. Siempre la mejor nota que tocar si lo que queremos es definir un acorde. Entonces empieza en la quinta, estoy hablando de la quinta del mi bemol, baja la oncena aumentada, hace novena, séptima menor, quinta, oncena aumentada, tercera del mi bemol y resuelve a la tercera del re. Que usa mucho Charlie Parker, que está tocando un la y hace y luego resuelve. En este caso hace simplemente la tríada del la y después desde la trecena san cromatismo hasta la oncena aumentada, que sería la raíz del mi bemol, así que lo podemos ver como una sustitución tritonal. La opción que está buena es la escala por tonos. Eso sería de la hacer. Es súper interesante como sonido. Es una escala que todo es a un tono de la nota anterior. Es decir, es raíz, novena, tercera mayor, oncena aumentada, quinta aumentada, séptima menor y raíz. Una frase que me gusta sobre esta escala es hacer y resolver sobre la quinta del re. Entonces, sobre un la hacemos raíz, tercera mayor, quinta aumentada. También lo puedes ver como bemol 13, pero siendo que estamos hablando de una escala aumentada, creo que tiene más sentido nombrarla como quinta aumentada. Así que volviendo a esto, raíz, tercera mayor, quinta aumentada o bemol 13, hay lugar para todos. Raíz y desde la tercera mayor se cromatizea hasta la quinta del re. Y ya vimos unas cuantas opciones, pero ¿por qué no ver una más? La última que veremos en este video es lo que llaman propiamente dicha la escala alterada, algunos le dicen la superlocria. En definitiva, es el séptimo grado de la escala menor melódica. Entonces, si vos tocas la escala menor melódica de si bemol, eso sería estas notas. Estas notas vistas interválicamente desde la son una cosa de locos, porque tenés raíz, bemol 9, obviamente estoy hablando de las notas de la, tercera mayor, oncena aumentada, quinta aumentada y séptima menor. Y una frase
frase que a mí me gusta usar sobre esto es... Entonces, este sonido de... suena algo así como un si bemol menor con bajo en la, que resuelve muy bien a re séptima. Hay un montón de otras opciones sobre dominantes, es el acorde más divertido de todos. Y en un próximo video podemos hablar de ciclos que se pueden hacer sobre dominantes. Es decir, que cuando hay un dominante, podemos hacer toda una serie de acordes que funcionan ahí arriba. Tendremos para divertirnos. Sea simplemente una colección de frases y de recursos locos e intelectuales, sino que realmente se transformen en recursos expresivos que espero sirvan a tu música. En ese sentido, me parece que está bueno practicar las frases junto con las escalas e ir incorporándolas para que no sea la mano la que dice la frase, sino que sea el oído el que lo escucha y la guitarra lo transmita. Sí. La mano lo toca y después el oído lo escucha, todas estas cosas suenan medio raras, pero si uno primero lo escucha y después la guitarra se transforma en la manera de que esto sea realidad, ahí esto está bueno. Que hace que te mantengas al tanto de cada uno de los videos que voy subiendo. Gracias y un abrazo.